isla de San Martín, uno en San Bartolomé, uno en Barbuda y otro en Puerto Rico. El ojo del huracán se mueve sobre las costas de la República Dominicana y Haití. Al menos 12 personas han muerto a su paso por las Antillas Menores y Puerto Rico. Las proyecciones apuntan a que el sábado por la tarde llegará a Florida. El que se ha descrito como el fenómeno más potente del Atlántico de la última década está avanzando hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de dirigirse previsiblemente a la Florida. Los vientos alcanzan los 280 kilómetros por hora. Habitantes de la isla Leeward, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, las Bahamas y Cuba se preparan para la llegada de esta tormenta ante la eventual amenaza de huracán. Puerto Rico y el estado de Florida, ubicado en la región sur de Estados Unidos, declararon estado de emergencia. Se espera que en las próximas 48 a 72 horas afecte a la región oriental de Cuba, teniendo en cuenta que en las próximas 12 a 24 horas mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación. Se decidió establecer la fase de alerta para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara a partir de las 10 horas del día de hoy. Mantener la fase informativa para Santispíritus, Cienfuegos y Matanzas. Las provincias de La Habana y Mayabeque mantenerse atentas a las informaciones del Instituto de Meteorología. Más de 29.000 personas residentes en zonas bajas de diferentes municipios en la provincia de Granma están protegidos en albergues o casas de familiares y vecinos. Hasta ahora no han dado buena atención, tanto de médico como personal. En cuanto a los niños, buen trato, los enfermos también, los médicos preocupados. Estamos agradecidos que se preocupan por nosotros. Cuando hay tiempo de ciclones, nos evacúan y nos traen, se preocupan por nosotros. Nosotros en la escuela hemos creado todas las condiciones de alimentación, de alojamiento, para recibir a más de 2.000 evacuados. La medida implementada por el Consejo de Defensa responde a las características geográficas del territorio. Se ha decidido ir moviendo a las personas hasta lugares seguros, a partir de por la situación de los estudios que tenemos de vulnerabilidad y riesgo, son lugares que con el nivel de lluvia que va cayendo en el territorio en las próximas horas van a tener complicaciones para poder sacar las personas en horario más tarde de la tarde y de la noche. Blanca Espinosa recibió toda la información de la trayectoria del huracán mediante la señal de la radio. Luego preparó un café para compartirlo con dos familias que se mantienen evacuadas en su vivienda localizada en el reparto Alturas de Buenavista. Este año ha sido para mí un placer acogerlos aquí también, pues son personas que necesitan. Y para mí es un orgullo que todo el que necesite venga para aquí, para mi vivienda. Los atiendo igual, somos una familia. Ha imperado tanto la solidaridad entre vecinos que eso permitió que en esta ocasión solo nosotros evacuamos en centros educacionales a 191 personas. El resto, un total de 2.063, están evacuados en casa de familiares y amigos. Holguín, como todo el oriente de Cuba, en alerta ante el avance del huracán Irma. A pesar de que el tiempo aún no se deteriora, la población con vasta experiencia en tales fenómenos meteorológicos se prepara. La defensa civil advierte será algo nunca antes visto, de ahí que sin pánico pero con mucha precisión sea necesario tomar cada una de las medidas dispuestas en los planes para tales eventualidades. La zona costera será la más afectada, de ahí que se intensifique el chequeo. La industria alimentaria refuerza la producción y de forma paulatina se distribuyen los alimentos en mercados. Grupos y subgrupos de la economía y los servicios fiscalizan el desmonte de equipos agrícolas como las máquinas de riego y enrolladores. Se suspenden las acciones constructivas en grandes inversiones como el trasvase este-oeste y el Ramón de Antilla. De forma racional y objetiva iniciará la evacuación de la población en las próximas horas. Unos 269 albergues se alistan en el territorio, al igual que 167 centros de elaboración. ETEXA precisa, están aseguradas las comunicaciones con los sitios más apartados. Crear una reserva de agua potable en cada hogar es imprescindible. Y aquí hay cosas que son clave: mantener la vida de las personas a buen resguardo y mantener los recursos materiales
a buen recuerdo, esa es nuestra gran responsabilidad. La lluvia que pedían a grito los santiagueros ha llegado a la ciudad, pero sin vientos ni mucha energía. Las calles acogen la normalidad de ferias agropecuarias en un festival de sombrillas. Afortunadamente, en Santiago de Cuba no se produjeron daños materiales ni humanos. Más de 200.000 personas se encontraban protegidas en casas de familiares y vecinos hasta el mediodía de hoy. Mientras avanza el huracán Irma hacia el centro del país, el Consejo de Defensa Provincial sigue atento a las averías ocasionadas a otras provincias hermanas para poner a disposición de la recuperación medios y hombres. La palabra de orden es producir. La provincia ha recibido unos 40 milímetros de precipitaciones, pero en la zona sur, donde se concentran los embalses que abastecen a la ciudad, todavía no puede hablarse de una mejoría. El joven Osmel es uno de los radioaficionados del municipio de Maicí. En función en estos momentos en el Consejo de Defensa ante la inminencia del paso del huracán Irma. Primeramente organizamos, preparamos la técnica. Podemos decir, preparamos los cables, las antenas, preparamos el equipamiento como las plantas que no tengan problemas. Seguidamente de eso, nos ponemos de acuerdo con el puesto de mando, en este caso provincial aquí, el municipal también. Mediante su técnica establece enlace con otros corresponsales cercanos para intercambiar mensajes. Charlie Lima 8, Delta India, Charlie Lima 8, Caroca Romeo. Bueno, en iguales condiciones por acá, por la zona de Maicí. Ya tenemos reportes de inundaciones ya costeras moderadas en zonas de las provincias de la costa norte, de la provincia de Guantánamo, específicamente en Baracoa, y también en algunas localidades ya del norte de Holguín, y se han sentido ya vientos con fuerza de tormenta tropical en rachas. La más fuerte fue en horas de la noche de ayer, una racha de 75 kilómetros por hora en la costa norte de la provincia de Holguín. Este sistema, bueno, el movimiento va a continuar siendo hacia el oeste-noroeste, aunque por momentos producto del movimiento típico que tienen estos sistemas, puede dar indicios de que por momentos incline su trayectoria con otro rumbo, pero al final es algo típico de los huracanes. Ellos realmente no se mueven en una línea recta, sino describen un movimiento que se denomina trocoidal, es decir, van haciendo como si fueran pequeños semicírculos alrededor de una línea que es la que define como tal la trayectoria. Sin embargo, hay otros efectos, como es el caso del mar y de la lluvia, que también estarían relacionados, sobre todo la lluvia, con esta posible oscilación en la trayectoria que da este cono de probabilidades. Sin embargo, el efecto del mar sí va a estar prácticamente invariable, independientemente de que Irma se aproxime algo más a la costa norte de nuestro país. Territorio de Esmeralda pertenece Cayo Romano, donde tocó tierra cubana el ojo del huracán. En Radio Esmeralda, Maylet Alfonso está en vivo con nosotros para que nos comente de lo que está sucediendo ahora mismo allí en esta tierra camagüeyana. Saludos, adelante con el contacto, escuchamos. Te cuento que el municipio de Esmeralda se están sintiendo en estos momentos vientos muy fuertes, con rachas superiores a los 200 kilómetros por hora. Informamos además que desde las 3 de la tarde se cortó la electricidad y nos azota una intensa lluvia. Son cuantiosos los daños en los techos de las viviendas, objetivos económicos, tendidos eléctricos que se encuentran en el suelo, así como el derribo de árboles. Con respecto a la callería norte, decirte que esta ha sido la más afectada por el azote del huracán Irma. Según un radioaficionado que se encuentra ubicado en esa posición, ya se confirmó que los fuertes vientos huracanados han dañado principalmente los techos en almacenes, en el taller de maquinarias, en las oficinas, y que también desde hora de la tarde se ha interrumpido los desvíos del pedraplén Higüey Cayo Cruz, que en estos momentos se encuentra azotado por un fuerte oleaje con olas superiores a los 8 metros. Ahora mismo
mismo estamos informando desde Camagüey lo que aquí acontece con el paso del poderoso huracán Irma por nuestro territorio. Realmente hay inundaciones costeras al norte de la provincia, fundamentalmente en los municipios de Nuevitas, también en el municipio de Esmeralda, hay afectaciones en Sierra de Cubitas, en el balneario de Santa Lucía también la situación es muy compleja e incluso en la ciudad de Camagüey hay fuertes rachas de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Pero tengo a mi lado para hablar un poco de los daños que ya pueden de alguna manera mencionarse, aunque no cuantificarse de manera específica, a la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, además de que es la jefa de la defensa civil en el territorio, Isabel González Cárdenas. Este poderoso huracán ha tocado a los 13 municipios de la provincia. De una manera u otra hay daños que preliminarmente conocemos por la comunicación que tenemos directamente con los consejos de defensa municipales y con los municipios, de que hay daños en instituciones estatales, sobre todo en techos, en averías de ventanas, carpintería, en plantaciones de la agricultura, en lo que es relacionado a los polos productivos, la siembra de del plátano. Sabemos que ya tenemos grandes afectaciones en ellos también. Tenemos afectaciones también en la parte de la tala de los árboles. Se han caído muchos árboles o gajos grandes, ramas, que ha provocado también que la caída de tendidos eléctricos, de tendidos de comunicación. Nuevamente los órganos de trabajo se reúnen en el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para situaciones de desastres. Irma, ahora un huracán de categoría 4, ya deja sus huellas en la zona oriental del país. Como ya se ha informado, se prevé que también el centro y occidente deje a su paso marejadas con fuertes inundaciones. De ahí todas las medidas que se puntualizan en Artemisa, Mayabeque y La Habana, al decretarse en ellas la fase de alerta y pasar a fase de alarma Santiago Espíritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas. El Grupo de Salud Pública informó sobre la movilización de más de 11.000 trabajadores de este sector que apoyan a todos los centros de evacuación en el país. El órgano de las comunicaciones informó sobre el desmonte de la zona wifi del malecón de La Habana, por el momento solo en esta zona, debido a los pronósticos de inundaciones costeras. Los medios de prensa, como ya es costumbre, se mantienen informando cada detalle del paso del huracán Irma por la isla de Cuba. Tenemos contacto en vivo con el Departamento de Pronósticos del Instituto de Meteorología. El doctor José Rubiera ya nos tiene la información prometida en torno a lo que ha venido ocurriendo en estas horas de la noche con Irma. Doctor, atentos todos a usted. Aquí está el radar de Holguín, el radar de Pilón, el radar de Camagüey, que es el más cercano ahora al centro. ¿Y qué muestran? Pues muestran al ojo de este intenso huracán adentrándose en los cayos del norte de la provincia de Camagüey, en Cayo Romano, que pertenece al municipio de Esmeralda. Y esto es importante porque este movimiento lo hará rozar o internarse un poco en toda la parte norte de las provincias centrales cubanas. El equipo de prensa se encuentra en el centro telefónico de Texas, de aquí de Cayo Coco. Los vientos se sienten muy fuertes en este minuto, aunque por momentos se debilitan un poco, la lluvia también se siente, pero lo más importante, lo más intenso son los vientos. En el último contacto que establecimos con el Centro Provincial de Meteorología, estimaban que durante el paso del huracán Irma por esa zona, los vientos oscilarían entre 120 y 180 kilómetros por hora, con rayas de hasta 200 kilómetros por hora, y que las olas llegarían entre 5 y 7 metros. Pero bueno, todavía no se puede tener una percepción exacta de los daños que puede estar causando el paso ahora en este mismo momento del huracán Irma por la zona de Cayo Coco. Irma azota las cercanías del destino turístico Jardines del Rey. Las condiciones del tiempo, como ven, empeoran en la medida que avanza el huracán de mayor intensidad que se recuerda en esta parte de la isla. Pero una preparación oportuna disminuye los daños y garantiza una mejor recuperación gracias a los colectivos que se mantienen al pie del combate. Ya hemos recibido algunas imágenes de lo que ha ocurrido en Cayo Coco.
muy afectado. Ahí ustedes lo tienen. Estas son imágenes que subieron algunos trabajadores de ese polo turístico, también de algunos turistas del Hotel Sol Cayo Coco. Videos que muestran la intensidad, sobre todo en los vientos, del huracán Irma. Quizás no te...